Acá la va teniendo Tacuarembó, pelean y dominan por el número 17, la mandan a buscar a Facundo Sosa, puede estar el primero, Sosa, ¡gol! ¡Gol! De Tacuarembó, el número 7, apareció finalmente Villalba en el mano a mano para pegarle un zapatazo fuerte, cruel, contra el arquero Rodrigo Rodríguez, que estaba adelantado, no tuvo nada que hacer, nada que hacer sobre el hombre de Tacuarembó, que se proyectó, que apareció y que definió para mandarla a guardar, para que los del norte canten fuerte otra vez en el Palermo, para que los del norte le estén ganando Cerrito aquí en el Palermo, para que los del norte sueñen con cosas de cuadro importante de la B, con cosas importantes, y hablo de un sueño, rápidamente volver después de un tiempo a seguir subiendo, y no solo de la C a la B, sino de la B a primera, de la mano de un golazo de Lucas Villalba. Tacuarembó está venciendo 1-0 Cerrito, ganan los del norte 1-0. ¡Qué golazo de Tacuarembó! Primero, el partido es muy dinámico y encuentra esos espacios que aprovecha de buena forma el conjunto de Matías de Rosa. Es el número 17, Facundo Sosa, que aprovecha el espacio que hay en la mitad de la cancha, baja para generar juego y filtra al sector derecho a la posición de Lucas Villalba, que define ante la salida de Rodrigo Rodríguez. Nada que hacer para el guardameto de Cerrito, que adelanta unos metros para tapar un mano a mano, la cuelga a su palo izquierdo. La realidad es que es un golazo, lo gana Tacuarembó 1-0. Sport 890 más, mucho más. Comenzó el segundo tiempo, ganó en Atenas 1-0 sobre Rentistas. El gol por parte del equipo carolino, Sebastián Cal. Acá lo va peleando el equipo de Tacuarembó. Rechaza Cerrito, le queda Díaz. Díaz tocando sin mirar para el que no se quiere Escobar. Escobar para Julián Perujo, lo manda a buscar a Esteban da Silva. Se viene Esteban y está el empate. Se viene Esteban y está el empate. Y está el empate. Y está el empate. Y está el empate. ¡Gol! ¡Gol! Cerrito, apareció Esteban da Silva, quedó mano a mano con el arquero y en esta no podía fallar. Una te puede errar el delantero, una te la puede errar la joya, pero dos jamás. Y Esteban da Silva lo fulmina el arquero pintado y encuentra el empate. El equipo de Ronald Barceraro se pone otra vez en juego. Cerrito 1, Tacuarembó 1, Esteban da Silva, y gol. Golazo de Cerrito. Julián Perujo pone una muy buena pelota a la espalda de Palacios y de Cerrón, y ahí es donde aprovecha el número 10, Cerrito. Aprovecha Esteban da Silva, que de tres dedos la coloca contra el vertical izquierdo del arquero. Es un golazo para el conjunto de Marcenaro, que lo empata 1-1 en esta segunda parte. Sport 890 más, mucho más. Resultados que obviamente le favorece al equipo del Gaucho del Pantanoso. Anda Miranda, Gorgoroso pierde, recupera el que los Cobar jugaron con Miranda, tocó para Esteban da Silva, abrió nuevamente para la joya, engancha dentro del área, lo tiene Esteban, la pisa Esteban, jugaron hacia afuera, el centro al área, saltó Escobar, despejaron, le quedó el Tito la barría, pronta al Tito, ¡gol! ¡Gol! Cerrito, el Tito Olavarría, aplaudan, no dejen de aplaudir, un verdadero golazo para Olavarría, que tomó con tremendo espacio esta pelota de media distancia y la clavó contra el palo derecho. Era simplemente saborear, imaginar y pensar cómo relatar este gol, porque lo dejaron tan solo al Tacuarembó, que no festeja por respeto, pero sabe por dentro que es un gol que para Cerrito vale oro, con un Marcenaro que hoy festeja todos los goles con su gente, mirando a su gente y de frente a la tabla. Cerrito encuentra el segundo, porque de frente al gol, el Tito Olavarría. Qué golazo de Cerrito. El Tito Olavarría se saca de encima de la marca de Salazar con un globito, queda perfilado con su pierna derecha, un remate potente de empeine que se mete en el ángulo inferior, defendido por Pintado, que había sido figura en este partido. Nada que hacer para el número 1 de Tacuarembó. Un golazo de Cerrito que lo gana 2-1 en el Parque Palermo. Sport 890 más, mucho más. We'll be right back.